Buenos días a todos y a todas. Una vez más, el Grupo Municipal de Izquierda Unida ha convocado esta rueda de prensa para darles la información de las dos proposiciones que vamos a presentar y defender en el Pleno del de viernes. Como siempre, y me gusta repetirlo, en interés de los ciudadanos, en claridad para todos ellos. y en la eh posibilidad de minimizar esfuerzos y gastos en algunos de los casos. La primera de ellas tiene que ver con la importancia que todos conocemos que tienen internet y las redes sociales. No hace mucho desde este grupo municipal eh Denunciábamos o decíamos la falta de comunicación que hay entre, una, entre unas áreas y otras en cuanto al uso de sus redes municipales. Eje, es un ejemplo. Ejemplo tal como que, por ejemplo, los actos de cultura no se publicitan desde turismo. o al revés, porque cada uno hace su, su propia su propio manejo de su Twitter en este caso. ¿no? Entonces, en, eh, como nosotros creemos que hay que optimizar y dar un mejor servicio y una mayor claridad de todo lo que se hace. Eh, en, en el uso de las redes sociales desde el ayuntamiento, lo que nosotros vamos a, a proponer es eh, una, mm, un, la designación de un responsable de comunicación por parte del ayuntamiento eh, que sea capaz de elaborar una guía para mm, tener las pautas, las pautas adecuadas en el uso de las redes sociales. Eh, también elaboración de un directorio que no existe en este momento de, la, de las. redes que de, de, las Twitters que se están utilizando. Desde Izquierda Unida hemos detectado, hemos visto que puede haber al menos 11 cuentas oficiales, 11 cuentas oficiales, no sabemos si pueden haber más, y algunas de las cuales llevan mucho tiempo sin actualizarse. Incluso, además, eh, no se identifican como, como perfiles del Ayuntamiento. Algunas de ellas no tienen imagen eh, institucional, unas sí, otras no, no existe contacto entre unas y otras y demás. Por eso creemos que es imprescindible la elaboración de un directorio de esos perfiles oficiales del Ayuntamiento de Ávila y que esté controlado y supervisado por el responsable de comunicación de este Ayuntamiento. De tal manera que si consiguiéramos. Si estas dos cosas se hicieran creemos que son necesarias, que son ahorro y que además permiten una mayor transparencia, habría también que prever una partida de presupuesto para que eh, la gestión externa, el, con, el coste de la gestión, no dependa de la capacidad económica de cada departamento. Es decir, que no cueste más el Twitter de cultura que el de turismo o el Twitter de Presidencia o el de Seguridad o el de Emergencias Ávila, que es, por cierto, el que mejor identificado está. Ese es el sentido de una de las dos proposiciones que vamos a defender y esperamos que se aprueben. Entiendo, en este caso, que en el interés, digo, por la transparencia y por la economía de los distintos departamentos de este Ayuntamiento. Y la segunda tiene que ver con nuestros niños. Eh, Ávila es una ciudad amiga de la infancia. Ávila es una ciudad que tiene un consejo de, del niño y el joven, que defiende mucho eh, todos los apoyos necesarios para que los niños tengan, que al fin y al cabo son nuestro futuro, tengan el mejor futuro en nuestra ciudad, al menos de palabra. En Ávila, en nuestro ayuntamiento, existen unas aulas de apoyo al estudio. Aulas de apoyo al estudio que también hemos detectado que están llenas, incluso que tienen lista de espera. Algunas de, esas, algunas de las plazas de esas áreas de estudio, de esas aulas de apoyo al estudio, además se reservan para servicios sociales, cosa que nos parece bien. Por esto, en esta segunda proposición, vamos a proponer que se aumente, si es necesario, en lugar de las dos aulas que tenemos en este momento, se vea la posibilidad desde que haya en otros centros de, de CEAS, en otros, en otros centros de servicios sociales, algún aula más de apoyo al estudio. Pero esto no se queda ahí. Esto se queda además en la puesta en marcha, a través del Consejo Municipal Escolar, de un programa que le podríamos dar el nombre que queramos. En otras ciudades se llama Deberes en Compañía que permita la apertura en horario de tarde de algunas de las aulas de los colegios públicos para que todos los niños de la ciudad puedan tener, si así lo necesitan, las mismas posibilidades de hacer sus deberes y de sus labores de repaso lo más cerca posible, además de su domicilio, en el centro que conocen y que identifican como suyo, porque además esos centros en sus bibliotecas tienen servicios de Internet y otros servicios. ¿Cómo pretendemos que se haga esto? Pretendemos que se haga a través de una, eh, un programa de captación de voluntarios. Esto no quiere decir, y quiero insistir mucho, no quiere decir que vayamos a quitar las aulas de estudio donde realmente están trabajando profesionales con un sueldo y cumpliendo muy bien con su labor, sino que esa captación de voluntarios permitiría además al voluntario, además de hacer una labor social, eh, aumentar mm, su formación y su práctica en cuanto al apoyo a los niños que, que pa participaran de este programa. Para ello, tendríamos que pretendemos que se elabore un convenio con la USal, con la Universidad Pública, eh, para que sus estudiantes su, y, eh, puedan participar de este programa de voluntariado y hacer esta labor. Además eh, ceder para esta labor las bibliotecas de los centros escolares, porque en ellas creemos que hay mmm, al menos el servicio mínimo para el acceso a Internet de todos los niños, cosa que muchos no tienen, y, por supuesto, como lo que pretendemos es un programa a través de voluntarios, que el ayuntamiento asuma la cobertura legal de la responsabilidad civil de, de estos voluntarios. Existe una ley de voluntariado, no sé si ustedes lo conocen, que obliga a que todos los voluntarios estén cubiertos, entre otras cosas, por un seguro de responsabilidad civil. Esa es una de las cosas que el ayuntamiento tendría que asumir, con el fin de dar un mejor servicio, un servicio más cercano, un servicio que pudiera llegar a todos los niños y que acabara, en algunas oportunidades, con la desigualdad que todos los niños que no todos los niños pero muchos niños de Ávila tienen a la hora de efectuar sus deberes escolares eh, explico también esto tiene que ver con que hay padres que por las tardes están trabajando hay menos, algunos no tienen posibilidades económicas y posibilidades de acceso a internet en sus domicilios y también reinsisto no tiene que ver nada con que en las aulas de apoyo al estudio se reserven plazas para niños derivados de servicios sociales. Nuestra proposición va mucho más allá. Sería el acceso más cercano, más directo y con mejores medios desde los centros escolares que los niños identifican como suyos. Este es el sentido de nuestras dos proposiciones. Una vez más, repito, entiendo que la una da lugar a mayor transparencia, a mayor claridad y a un ahorro económico, y la otra da lugar. A un servicio mucho más claro y mucho más amplio para los que son el futuro de nuestra ciudad, es decir, nuestros niños. ¿Qué coste tiene una de estas cuentas de cine? por ejemplo? ¿Tenéis contabilizado? No tenemos contabilizado, tenemos vistas, pues lo que vemos a través de lo que se nos presenta en las comisiones de Hacienda de facturas. O sea, hay facturas de 400 euros un trimestre, otras son de 300, poco más o menos. ¿no? Pero, algunas son gratuitas, pero lo que pretendemos es que eso no dependa. Lo que he explicado, que no dependa de la capacidad económica de cada, de cada concejalía. Es decir, una concejalía, si presta más servicios, a lo mejor tiene menos dinero, menos partida destinada a este fin, otra de tal manera que unificándolo y teniendo un directorio un directorio claro, esto no ocurriría. Todas tendrían el mismo acceso. Y todas estarían controladas por el responsable de comunicación, que al fin y al cabo es para lo que está también. La, la plaza, las plazas de las dos aulas son 60, 60 alumnos. Eh, yo el otro día sí que vimos la lista de espera. Yo pregunté y me dijeron que no había ninguna lista de espera. Es más, que había niños del aula de la zona sur que subían a la aula de Jiménez Bustos, porque en una quedaban plazas y en otras no. Pero la realidad es que nosotros hemos visto que, existe, que sí que existe lista de espera. Y claro eh, volvemos a lo mismo si tú a un niño es verdad vale tenemos nuestros transportes públicos que los niños se pueden a lo mejor muchos de ellos son pequeños tienen que acceder con sus padres y si un niño de que vive eh, en yo que sé en la calle Soria tiene que subir a Jiménez Bustos porque es donde hay una plaza volvemos a lo mismo entramos en desigualdad su madre puede estar en ese momento trabajando y no poderle acompañar en el autobús, por ejemplo. Con lo cual, si estuviera en el centro más próximo a, a, a su domicilio, pues además estaríamos facilitando mucho más las cosas también para estos usuarios. Insisto, ¿eh? sin que terminen las aulas de apoyo al estudio, que son. Están funcionando bien, llevan muchísimos años y están funcionando bien. No solo no queremos acabar con ellas, sino aumentarlas. Bueno, en la comisión estamos Alberto y yo, los dos, pero pues yo prefiero que os lo explique Alberto porque él es el que, el que ha estudiado más el, tanto el pliego de condiciones como los informes que se nos han ido presentando sucesivamente adaptándolos, creemos, a los deseos de otros. Sí, yo os lo cuento yo aunque os lo podría contar igual de bien Monse, porque hemos eh, desde el grupo hemos ido leyendo pormenorizadamente tanto el pliego de condiciones como el contrato y como los informes que bien dice Monse han ido enriqueciendo todo lo que nos hemos encontrado. Eh digamos que lo que se ha aprobado en, en la pasada comisión es eh, un aspecto del tema del tratamiento del agua con, con la dosificación del carbono activo que es quién paga esa instalación. lo que se ha venido a decir en la comisión es que lo paga cualia por pues, poco más que por iniciativa propia y, y como un acuerdo al que se ha llegado cuando nosotros desde el principio hemos defendido que no entendemos que tenga que ser por el buen hacer de una empresa, sino porque le correspondía como obligación por el pliego. Eh, pero la, la segunda parte viene después, que, y la segunda parte viene después en, en cuanto al mantenimiento de esa instalación por el uso que se vaya haciendo de, pues, de la dosificación del carbono activo y demás. Eh, en ese sentido, el pliego de condiciones es también claro. Nuestra posición con respecto a lo primero se basa en la lectura y aceptación del pliego de condiciones. Pero es que la lectura que hacemos de quién va a pagar lo otro también viene en el pliego de condiciones. Y el pliego de condiciones dice que anualmente se calculará el canon del agua, que todos los ciudadanos pagamos, en función de gastos fijos y variables de la planta de tratamiento. Y a partir de ahora, con la aceptación de esta nueva instalación, pues... En la planta va a pasar a tener unos costes variables que van a ser el carbono activo que se, que se utilice y por tanto en las facturas eh, que nos vayan a venir con las revisiones anuales se incorporará no sabemos en qué porcentaje el, eh, el uso de ese carbono activo y digo que no sabemos en, ese, eh, en qué porcentaje porque también ha habido un cambio eh, con dos informes. en el primer informe en la propuesta de la empresa era eh, que se facturarían cuatro meses y medio de uso de ese carbono activo, que se estima que son los meses en los que haría falta a lo largo del año, independientemente de lo que se gastara. Si se gastara menos, se facturarían cuatro meses y medio, y si se gastara más, correría a, por riesgo y ventura de la empresa y se facturarían cuatro meses y medio. Y hubo un informe técnico municipal en el que se reducían esos cuatro meses y medio a cuatro meses. Dentro de la actualización de informes que hemos tenido hay un informe de, de intervención diciendo que eso no, no es adecuado y que se facturará en función del uso real que se haga. Si se usa un mes, se facturará un mes y si se usan 12, a razón de unos 2.000 euros al día. Eh, pues si se usan 12 meses, el canon se verá modificado con respecto a ese coste variable que nos encontraremos todos los ciudadanos en nuestro recibo del agua. De ahí nuestro voto en contra, porque eh, por dos cosas básicamente, que ya se han contado yo creo que en, en nota de prensa. No se busca una solución en el origen que nos evitaría tener que haber instalado esto y tener que mantener el uso de la instalación durante el tiempo que sea necesario. Y además es que es una instalación que los propios informes técnicos nos dicen que con determinada concentración de algas que nos vamos a encontrar, previsiblemente nos vamos a encontrar, no va a funcionar. Entonces vamos a tener eh, una instalación supuestamente regalada por la empresa desde nuestro punto de vista eh, con obligación de instalarla. Con, que se la va a dar un uso que muchos, en muchos momentos del año, por la concentración de algas, no va a funcionar bien, en tanto en cuanto no se solucione el problema en el origen. Bueno, pues si no tienen más preguntas, muchas gracias a todos y seguiremos viendo.